Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Undertale, que comparte otro miembro de Hack and Savant todos los días, se convirtió en el tema de la ola. La historia de amor de Undertale con Hack and Savant, cuyo libro de amor es bastante esponjoso, es uno de los temas más comentados en la revista en estos días. Muchas acciones provienen de Undertale, que está de vacaciones en Italia con su amante Hack and Savant. Va y viene, pero el hecho de que Undertale no comparta a su amante sino otra extremidad todos los días no pasa desapercibido en las redes sociales. Como tal, era inevitable que Undertale cayera en el lenguaje de las redes sociales. Hack and Savant, el hijo mediano de la familia Savant, actualmente está enamorado de la famosa actriz Undertale. La pareja, a la que siempre hemos visto junta desde el día en que empezaron a vivir enamorados, viaja a menudo al extranjero. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Hack and Savant ni siquiera dejó sola a su amante Undertale en el Festival de Cine de Cannes. Aunque se habla de que la relación de nuestra pareja, que recorrió juntas las asociaciones nupciales, ha llegado a un punto serio, ha habido un desarrollo notable sobre la pareja el otro día. Comenzaron a seguirse en Instagram. Undertale, quien recientemente estuvo de vacaciones en Portofino con su amante, compartió muchas fotos. Sin embargo, había un detalle que destacaba. No pudimos ver a Hack and Savant como en todo en las fotos que Archel compartió con su amante Hack and Savant hasta ahora. Podíamos ver su mano, la esquina de su cara o sus pies. Era una broma que Undertale no rompiera la tradición en esta festividad también, y compartiera a su amante con diferentes partes en lugar de compartirlas por completo. Aquí también vemos un pequeño detalle, el pie de Hack and. ¿Vamos a armarlo como un rompecabezas? Se hicieron muchos comentarios, desde los que se revelaron, hasta los que tomaron las publicaciones de Undertale para ti. La gente tiene diferentes teorías al respecto. Esta situación no pasó desapercibida para muchos de sus fans. Empezamos a armar cada vez más las piezas de Hack and Savant. Esta es la situación. ¿Qué piensas de los intercambios de Undertale? Creemos que Ande está haciendo esto a propósito. Porque el comportamiento frío de Hack and Savant aparece constantemente en la prensa. Así muestra Ande cómo la tocó Hack and Savant. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.